agradecimiento al Ejército, a la Policía Nacional. Muchas gracias a nombre del criadero y restaurante La Tinaja, sus oficiales, y lo mismo a los señores agentes y a los auxiliares. Muy amables. Recuerden, en esta categoría va el caballo campeón reservado al examen del doping. Con el número uno, Rumor de La Tinaja, el hijo de Hermano Sol de Villamilena en La Soberana de Chapala. Abuelo materno, Soberbio de La Luisa. Criador La Tinaja, propietario, el criadero Villa Margarita y pasta en La Tinaja de Rosso, monta Sergio Barona. Rumor de La Tinaja, categoría 44, señor juez, el campeonato, reservado y los cuatro finalistas. Un caballo con dientes sanos vive más y en definitiva aumenta su vida útil. Diego Fernando Pozo, odontólogo equino. Visita www.equioral.com, celular 310-503-3808. Tenemos todos los servicios de belleza para ti, peluquería, estética y spa. Ven y vive con nosotros la mejor experiencia de buen servicio. Profesionalismo y calidad. El Corte del Sur Peluquería tiene tiempo para ti. El número 4 corresponde a Apolo del Silencio. Es el hijo de Zeus de Alejandría, el Mataceros de Andalucía. Abuelo materno, Maracanazo, criador, propietario y pasta en el Criadero del Silencio, y monta Oscar Marín. Apolo del Silencio con el número 4.
Casa Grajales rinde homenaje al maestro Marrayo con un magnífico vino especial. Consíguelo en el stand de Casa Grajales, en la zona comercial. Señor caballista, para su finca, compre la bota llanera de Venus, la que le da respaldo a su trabajo. La consigue en el área comercial, en el stand de Venus. Por favor, que ingresa a los otros tres caballos. Bueno, señoras y señores, extraordinaria competencia, bonita, al oído, a la vista, y antes de que el señor juez nos dé el veredicto final, brindémosle a estos seis caballos un soberbio aplauso de esta afición que está acá en este momento. Observando estos seis buenos caballos, lo primero que piensa uno como base o como fundamento para dar este veredicto es cómo debe ser un caballo reproductor o un caballo de la trocha, hablémoslo así. ¿Cuáles son aquellas características deseables que debe tener este ejemplar y para que quede el andar bien representado? Entonces debe tener algunas características como las tienen cada uno de estos ejemplares: la mansedumbre, la atención, la disposición para el trabajo. Debe tener un muy buen acondicionamiento físico, también acondicionamiento a nivel de su boca. Algunos ejemplares se han destacado por la velocidad de sus movimientos, algunos por la coordinación en esos movimientos, y hay caballos que trabajan muy bien en la pista blanda y no les favorece la tabla, otros a la inversa. Allí en la pista de resonancia es donde uno los observa, el caballo se sube, se muestra orgulloso y eso está muy bien. Entonces siempre se trata de elegir el caballo que suma todos y cada uno de estos elementos en la configuración, en el comportamiento, en la disciplina, en la manera de realizar las pruebas y en la secuencia de los movimientos. En estos momentos, caballo que se observa en su morfología correcta, en su posición de cabeza, en la manera como ejecuta su tren posterior, sin dar ningún tipo de ventajas en las hechuras. A eso me refiero exactamente. Visto de frente hacia atrás, de atrás hacia adelante, cada uno de esos ángulos se han podido apreciar estos buenos caballos. El caballo con el número uno se declara gran campeón de la trocha colombiana. Caballo
que sigue en cada una de estas características es el caballo número 4, indiscutiblemente. Caballo de gran esplendor, para él con mucho gusto el título de gran campeón reservado de la trocha. Para el caballo número 2, con mucho gusto, es la cinta azul que lo acredita como primer finalista en este gran campeonato. En el caballo número 3, de los tres ejemplares que se comparan, siendo un caballo de buenas condiciones, buen nivel, que tiene faltas con su cola, la cinta roja de segundo finalista. En el caballo número 5, con mucho gusto para este potro que tiene en esta oportunidad una buena línea, un buen golpe y buena disposición, la cinta de tercer finalista. Y el caballo número 6, caballo que tiene alguna dificultad para este, al momento de girar, se observó con menor frecuencia de pisada. Para él con mucho gusto, la cinta de cuarto finalista en este gran campeón. Bueno, señoras y señores, gran campeón, Rumor de la Tinaja, el hijo de hermano Sol de Villamilena en la Soberana de Chapala, del criadero La Margarita, propietario y pasta en la Tinaja, monta Sergio Barona. El gran campeón reservado, Aporo del Silencio, el hijo de Zeus de Alejandría, el Matacelo de Andalucía, del criadero El Silencio de Rezo, monta Oscar Marín. Primer finalista para Emigrante de la Palma de Monterrey, el hijo de hermano Sol de Villamilena en la Villa de Monterrey, de Andrés Augusto López y Palma Edilberto López en la Palma de Monterrey, monta Edgar Iván Lozano. Segundo finalista para Gardel de Villaloren, el hijo de Gardeliano de San Felipe en Condesa de Villaloren, de propiedad.